Buenos días queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Consultorio Fiscal. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes cuando nos estén viendo por ahí. Y bueno, pues bienvenidos a la serie de Consultorio Fiscal. Vamos a platicar de un tema sumamente interesante que bueno, es eh, eh, muy serio, que es un, un tema bueno, pues que a muchos les va, a, a todos nos va a mover porque el... Vamos a platicar hoy de las obligaciones fiscales después de la muerte. Así es, diría uno, ya se terminaron, pues no, hay que seguir tributando. Bueno, los que se quedan y vamos a entrar a este tema porque el tiempo apremia, el tiempo es oro y más por el tema para los que están integrando. Vamos a platicar el día de hoy de las obligaciones fiscales después de la muerte. Y bueno, para ello tenemos a dos expertos en el tema. Bueno, en parte del tema, esperemos que falte mucho tiempo para que venga el resto. Y en ese sentido, tenemos al licenciado en Contaduría, Miguel Ángel Hernández Yescas. Y bienvenido, mi querido amigo. Maestro, muchas gracias. Gracias por la amable invitación y la confianza. Bien, hablar de temas de obligaciones después de la muerte es hablar de un tema complicado. De entrada es difícil siempre tocar el tema. Hay una certeza, todos vamos a morir algún día. Y cuando se empieza a platicar, yo que tuvimos experiencia con la pandemia, nos dimos cuenta que muchos colegas, muchos contribuyentes nunca prepararon un testamento, no dejaron nada por escrito y llegó la enfermedad y se murieron. Como contadores nos decían, oye, este, ¿conoces los números? Conoces el toque, sabes cuántos, claro. cuántos tienen y no había nada. Entonces, siempre es trabajar de cero cuando ya una persona fallece. ¿Por qué? Porque no lo dejamos descansar. No lo dejamos descansar. Toda la familia a veces se queda con problemas y más que con una solución. Entonces, la primera recomendación que sí me gustaría hacer, amigos que nos acompañan, es preparen, sé que es difícil hasta platicarlo en familia, oye, cuando yo me muera, porque luego lo empiezan, no, no hables de eso, si te vamos a estar mucho tiempo. Nada, o sea, tenemos que tocar el tema, tenemos que dejar por escrito un documento donde señale cuántas cuentas bancarias tenemos, cuáles son los beneficiarios, quiénes son los beneficiarios, quiénes, dónde están los tokens, si ya tenemos papeles para efectos de este, ¿Dónde van a estar los gastos funerarios y demás? Entonces, paso número uno: siempre tener un documento de preferencia. Y aquí, bueno, que nos acompaña aquí maestro Cuauhtémoc, en materia le legal. ¿Por oh, qué? Dios. Porque esto va a ser necesario para dejar un testamento o dejar a alguien de encargado, así de maestro, pues ahí le encargo en caso de que ya no esté, para efectos de que pueda seguir el proceso de los beneficiarios. Punto número uno, entonces hay que hablar del tema. Punto número dos, hay que dejar un documento escrito con todas las obligaciones. Y punto número tres, habrá que cuidar porque el SAT dice, no te vas, compadre. No te vas hasta que no me pagues el último peso y eso habrá que ubicar en qué régimen fiscal nos encontramos. Entonces, también tenemos que dejar ubicado los números de contraseñas en materia si tenemos obligaciones fiscales, honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, si tenemos firma electrónica, número de contraseña, porque el SAT no nos va a dar de baja de lo que es la base de datos hasta el momento en que se hayan cumplido todas las obligaciones, salvo excepciones como tú en la vida. Recordemos que en temas legales hay una regla general y hay excepciones. Entonces, así que entonces hay muchísima que general. hacer. Así es como panorama general tenemos esa, esa parte y bueno, pues nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación y ahorita vamos a ir ahondando en el tema <laughs> tanto fiscal como legal. Claro. Y bueno, eh, ahora nuestro eh, nuestro experto legal, licenciado gracias. en derecho Otem Mendoza Juárez, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Que, el, que, que bueno pues invitado de lujo bueno pues eh, será importante estar preparado antes y a los eh, eh, bueno estará pre primero prevenido eh, sí claro desde luego eh, es, es muy importante y ahorita aprovechando el tema ahorita es el mes del testamento entonces es un tema importante no de aclarar es una buena oportunidad para efecto de quienes van a prepararse hacerlo en este momento acudir a otorgar su testamento ¿no? Porque porque el testamento va a marcar una diferencia abismal entre qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. Y además la facilidad del trámite es mucho más rápida, mucho más sencilla cuando tenemos un testamento que cuando no lo tenemos, ¿no? El ejemplo es muy es muy sencillo, ¿no? Si yo otorgo un testamento, yo no tengo que ir al juzgado a abrir mi sucesión, ¿no? Tampoco cuando no lo otorgo, pero pues al final del día ahí no hay testamento. ¿Quién va a decidir? Va a decidir la ley y como conste en, la, en, en, en el documento que en su caso corresponda, ¿de acuerdo? Y para que precisamente eso no suceda y que sea mi voluntad la que va a sobresalir, vamos a otorgar el testamento. Si yo otorgo el testamento, ¿quién va a decidir? Para quién van a pasar mis bienes, y ahorita hablamos de todo el tema que nos contrae. Este, pues vamos, quien va a decidir, voy a ser yo, nadie más, ¿no? En el testamento, yo puedo, si quiero dejarle mis bienes a quien sea, para no entrar en complicaciones, <laughs> lo, de, lo dejamos así y se tiene que respetar esa voluntad, independientemente de si yo estaba casado, estaba soltero, que lo común, desde luego, es pues dejarle a la esposa o al esposo y si uno o otro ya, ya no vive, pues bueno, entonces a los hijos y así ir bajando. Pero de pronto hay bienes que eh, son particulares, por decir, tengo algo, un gimnasio, por decir. Ese gimnasio, pues yo no lo quiero para nadie de la familia, por decir algo, lo quiero para la persona que se ha hecho cargo del gimnasio durante toda la vida, ¿no? Para no entrar en conflicto de tiempos. Y entonces, bueno, yo ahí hago un legado, ¿no? El testamento se divide en dos: herencia y legado. La herencia es a título universal, ¿no? Dejo todos mis bienes para el maestro Abraham Levy, ¿de acuerdo? Muchas acuerdas? gracias. ¿No? Y legado es: ok, dejo mi gimnasio a determinada persona y los demás bienes. Los dejo a Abraham Levy. El gimnasio ubicado en Avenida Universidad, número tal, ¿sí me explico? Entonces, esa es la primera diferencia importante y lo podemos hacer de dos formas a través del testamento. Como herencia universal y además como legado, ¿de acuerdo? Y facilita mucho todo el todo el procedimiento, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil. Y como decía, no tengo que atender a un juzgado. Puedo ir directamente con un notario, tocarle la puerta, decirle, oiga, pues es que se murió un familiar, fíjese que este, nos dejó su testamento y qué es lo que tengo que hacer. Es muy sencillo, los, los requisitos son muy fáciles. Siempre y cuando no haya conflicto de intereses entre las partes que intervienen en el testamento, siempre y cuando no haya menores de edad en las partes que intervienen en el testamento, no es necesario. Ir y tocarle la puerta al juzgado para que se haga todo el procedimiento en las cuatro etapas, etcétera, etcétera. Simplemente con el notario va a ser mucho más sencillo. Si tengo testamento, bastará una escritura para aceptar la herencia, para aceptar los bienes, para aceptar el cargo de albacea y listo, ¿no? Y después, posterior a esa escritura, bastará otra escritura distinta donde ya me empiezo a adjudicar los bienes que dejaron dentro del testamento, ¿no? Ahora, una cuestión también importante que yo en la práctica sé que así se maneja es que, por ejemplo, cuando yo abro un testamento y acudo ante la autoridad hacendaria, la autoridad hacendaria tiene la, pos la posibilidad, por excepción, de dar de baja a quien tributaba, ¿no?, en ese momento, y dar de alta al albacea como albacea de la sucesión, ¿No? ¿Para qué? Para que quien, digamos, que cumpla con esas obligaciones sea una persona que efectivamente vive y localizable y no esté tratando con alguien que, pues, ya pasó a mejor vida, ¿no? ¡Wow! ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ellos con la primera escritura van al SAT y entiendo que lo que hacen es el trámite y dicen: Ah, bueno, yo vengo a que den de alta a la sucesión de X persona, ¿de acuerdo? Y ya no este ¿Para qué? Para que ya no traten con esa persona, porque esa persona pues ya no la van a sacar por ningún lado, porque simplemente ya no vive, ¿no? Y es una excepción, ¿por qué? Porque realmente eh, esa persona no tiene un carácter eh, mediante el cual se pueda identificar, me explico, ¿Sí? pero sin embargo eh, la autoridad sí lo va a dar de alta en el sistema de hacienda para decir, ah, bueno, ok. Pues dejó pendiente esto, dejó pendiente, no sé, Pero, muchas cosas. Me explico. Sí, sí es, sin sí. embargo, por lo que mencionas y algo que deberían de saber también nuestros amigos, claro. el que toma posesión como albacea es sobre quien la autoridad le va a reclamar. Claro, entonces, en muchas ocasiones ese, cuando ese me dicen, oye, ¿quieres ser mi albacea? ¿Qué es lo que dicen? No, ¿por qué? Porque entonces lo que va a hacer la autoridad es decir, ok, usted ya se fue, un placer, usted bien y esperemos verlo algún día, arriba, abajo, donde, dependiendo su creencia. Sin embargo, la albacea es quien va a quedar con la responsabilidad. Claro. Si hay créditos fiscales, amigos, y aquí va a ser muy importante siempre ubicar el régimen en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene preferencia en este, en este tema, en la parte fiscal. Entonces, si hay herencia, la autoridad dice: A ver, a ver, antes de que se la vayan a repartir, está muy padre, nada más que primero voy yo. ¿Cuánto claro. hay para que me toque a mí? Y si no lo hicieran así, entonces es la albacea, porque es el ente vivo, ¿no? Sí, claro, tocaría? exacto, es el ente vivo al que le corresponde, digamos que representará la sucesión y su papel como albacea termina una vez que todos los bienes, que todas las deudas, quedan pagados y los bienes quedan adjudicados en su caso. En ese momento termina su sucesión y bueno, ahí cierra y ya ahora sí esa persona de alguna manera, pues ya pasó a mejor vida en todo sentido. Me explico <risa> <risa> en todo sentido. Y, y sí no, y también hay un tema laboral nuestros que también me gustaría mucho platicarlo porque hoy hemos tenido broncas en, cuando en, en las pandemias porque tenemos una obligación laboral. Confirmen si no. Sí, eh, una de las reformas en materia de la ley federal de trabajo es que señalemos y amigos que nos están escuchando, pónganlo mucha atención señalemos nuestros beneficiarios en el contrato laboral por uh -huh. lo tanto si yo laboralmente designo, en caso hipotético ¿no? designo no a mi esposa el a patrón a la que más quiero. <laughs> Entonces, el patrón, pues él se obliga a lo que dispone el contrato porque fue disposición del trabajador. Entonces, amigos, primer punto patrones chequen que sus contratos tengan los beneficiarios y no también es sanción para ustedes trabajadores designen bien a sus beneficiarios porque luego ya que uno está muerto aparecen un montón de niños y demás familias que no se conocían no y poco. tercero regularicémonos porque así como la parte fiscal es básica y el pago de impuestos para la albacea en, la, en el tema laboral luego como patrones nos meten en problemas ¿por qué? pues porque designan a terceros que pues ni siquiera sabíamos claro que <laughs> andaban por ahí Sí, en esos aspectos bueno, pues hay que tener en cuenta que es, es muy amplio. O sea, a través de la sucesión, a través de establecer un testamento, pues tenemos, claro. incluso puedo agregar o puedo, ahí debo tener mucho cuidado en no, no contraponer lo que escribí en la empresa con lo que determiné acá en el, sí, en el, el documento, testamento. Ese este es un tema interesante porque precisamente el tema de cuentas bancarias, por ejemplo, uh -huh. el tema que decía el maestro en cuanto a la parte laboral, ¿No? El tema en cuanto a seguros, por ejemplo, de vida, se manejan a través de los, de los contratos perdón, que celebramos con las instituciones correspondientes y no entran dentro del testamento. Te voy a poner un ejemplo. Si yo como en el seguro de vida designé en el propio seguro a el maestro y de pronto este, en el testamento, en el mismo seguro de vida que tengo contratado, designé... Al maestro Abraham, ¿no? Entonces, pues ya vamos a entrar en una contradicción. ¿Qué es lo que va a hacer la aseguradora que tiene que pagar? Pagarle a quien aparezca en el documento con el que él contrataron. La única manera que podría entrar el testamento es si él dijo, no, pues lo voy a pensar y miren, les pago, aquí está, pero no designé beneficiario. Entonces, ahí sí, si en el testamento designaste a alguien, bueno, pues él será. El, 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 beneficiario el beneficiario de ese seguro, no, no, no. ¿no? Pero realmente, por lo menos esas tres instituciones que ahorita se me ocurren, van a cubrir las cosas conforme esté en los contratos respectivos y no permiten que el testamento entre. ¿Por qué? Porque es una disposición que, eh, de alguna manera, celebraron directamente con la institución, con independencia de lo que sucedería con sus bienes para después de la muerte, ¿no? Y si... Se trata de un in, de un juicio intestamentario. Bueno, pues ya ahí se los pongo más. Pues hay que esperar a que salga la resolución. Hay que saber quién es el que realmente se va a quedar con los bienes y cuestiones de ese tipo para poderlo para poderlo efectuar, ¿no? Entonces eh, tenemos ahí dos temas. Uno, el, lo, lo, la primera recomendación es dictar una última voluntad. Exacto. Creo que es lo primero que nos queda. Muy importante y sí, más difícil. ¿eh? O sea, porque eso de que te pones a escribir, yo lo personal uh, a mí sí. lo se lo comparto. Ponerse a escribir es complicado. O sea, híjoles, el día que no esté así, el típica, la típica sí. carta, ¿no? Si está leyendo esta carta es porque ya no estoy aquí. <risa> 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 y todos lloramos. <laughs> no, por favor. No. Pero, a pero algo que también tenemos que ubicar es el tema de que de pronto no hay dinero y hay ahorros en la FORE. Hay ahorros en diferentes instituciones claro. que uh -huh. de pronto también no se quieren recurrir a ellos por desconocimiento. Y se quedan ahí. Y se, ahí se quedan se ahí. No y recordemos que, por ejemplo, en temas, en, si no corrijanme, temas de la FORE, si no se recoge, pasa a la función pública, sí, a ya, la Lotería Nacional. Entonces, pues se allá, que nosotros los necesitamos, claro. pues mejor vamos y lo recuperamos, ¿no? Lo mismo el Infonavit, temas donde fueron ahorros que se fueron dando durante toda su vida y que tienen derecho, luego están, es que no tenemos lana, pues. Pues ahí está, va a ser tus trámites. No va a ser sencillo, pero puedes obtener tu recurso. Sí, siempre es importante esta situación porque eh, de repente se quedan olvidados los recursos y, y ahí se pierden. Y en ese sentido, también una segunda recomendación, más allá de, la, de, la, de, de plasmar la, sí. la, la voluntad, creo que tener los contratos. Claro, que uh, es muy importante tenerlos los, agrupaditos, los, los documentos. documentos ¿no? Sí. El tema de la casa, bueno, por lo menos que sepan, pues, ¿dónde está la escritura de la casa, los pagos de predial, los pagos de agua, como mínimo? ¿No? ¿Para qué? Porque de pronto, si no los encuentran, pues dicen: bueno, pues sí sabemos que era de él, pero no encontramos la escritura, no sabemos ni el número de la escritura, no nada. Entonces, todo se puede solucionar, pero bueno, cada cuestión lleva su tiempo y su proceso. Y su y pago, sí, por supuesto, los okay. que nos <laughs> quedamos aquí. <laughs> Luego me dicen, me tú voy a dar una casa. No, 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 la casa no, billete. ¿Por qué no una casa? Porque hay que pagar. Pago de impuestos de traslado de dominio y dicen de qué pago o sea me estás heredando el otro va a tener que pagar una lana para cambiarle el nombre a la propiedad mejor vamos a venderla y me lo das en cash no sí porque cuando vamos claro. a ver el notario y viene la adjudicación que nos decía aquí el maestro bueno pues esa adjudicación pues el notario pues no vive del aire verdad claro entonces no, es eh, no social? él cobra no, claro el cobra. no Él cobra y además no cobra <laughs> solo lo que le no cobra, cobra bien no solo lo que le corresponde bastante. al notario que esa es una parte muy importante. El notario por ejemplo, en una sucesión, en el tema de la adjudicación ya donde le va a escriturar un inmueble por darles un ejemplo al, al beneficiario final no que es el heredero, él va a cobrar sus honorarios desde luego, ¿No? Que es ¿Qué? la mínima. Es, ¿no? es la primera, Es la mínima parte de lo que, de lo la que va a pagar. Que ¿no? Esos son míos. Le va sobre. a cobrar el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, ¿no? Ese impuesto es local, es decir, es de acuerdo a la entidad donde se encuentre el bien, ¿no? En algunos lugares es más caro, en otros lugares es más barato, pero es un impuesto local, y de ese impuesto. Nadie los va a salvar, jamás. <laughs> ese impuesto no se exenta. Sí, no, si no, yo adquiero sí. un inmueble nuevo o usado, como sea, por el título que sea, tengo que pagar ese impuesto local de adquisición y ese impuesto el notario se los va a retener. ¿Qué les va a retener también el notario? El notario también les va a retener los derechos de registro público. Por ir y tocarle al registro y decirle oye pues ya se adjudicaron aquí necesito que me cambies al propietario ah no pues yo cobro tanto ah bueno pues págame y listo entonces también se los va a retener qué más les va a retener antes de escriturar un inmueble desde luego se requieren ciertos documentos mínimos como son el certificado de gravamen que expide el registro público de la propiedad, o para... sea, eso es todo lo que dejó pendiente el muerto. Correcto, correcto, todo lo que no pagó. Aquí en... considerando que está no, en, este en orden. Exacto. Si está en orden, si está en desorden ahí va a aparecer y va a decir. Claro. Si lo tiene, tiene una garantía. hipoteca tiene una garantía, tiene, ¿no? Ay, para eso sirve el registro público, ¿no? Dentro de otras muchas funciones, pues para saber qué gravámenes tiene un inmueble antes de poderlo enajenar. Les va a, a, a pedir también un certificado de agua o una constancia de que no debe agua, una constancia de que no debe predial, un certificado de zonificación, como mínimo, para efectos de poderle escriturar. Y todos esos gastos, por supuesto, pues son a cargo de quien se va a adjudicar el bien inmueble, ¿de acuerdo? Y solo para. Eh, comentarlo sin que parezca que, que defiendo al notario, pero no. el notario solo cobró los honorarios que a él le corresponde, ¿no? Pero además cobró, pero no es para el notario, el tema del de impuesto de adquisición, que es la parte más grande. Digamos que el impuesto va del 2.5 por ciento, más o menos al 5% en promedio, dependiendo de la entidad donde se encuentre el bien, ¿no? Cobró los derechos de registro. Los derechos de registro, la máxima en algunos lugares llega incluso a 30 mil pesos, ¿no? Eh, eh, la mínima, bueno, pues hay viviendas de interés social, viviendas de interés popular, que hay que acreditar que efectivamente se trata de ese tipo de viviendas con la propia escritura, con la propia escritura, perdón, y eh, el gasto es mínimo, ¿no? Son como 1.500 pesos, cosa parecida, ¿no? Pero si no lo podemos acreditar... Aunque diga la escritura porque el registro público tiene otra información, ya se vuelve más complicado. Y es un tema que tenemos que tratar directamente con el notario, con sus abogados, para efecto de ver cada caso en particular, ¿no? Cada caso es completa y totalmente distinta y con obligaciones completamente diferentes unas de otras. Adelante. Entonces podríamos hablar hasta de dos conclusiones, amigos que nos están acompañando hay que ahorrar. No te puedes ir <laughs> sin dinero. O dejar una Tienes lanita, que dejar ¿no? una lana. O sea, ¿cuántas Deja dejar una lana? Y dos, en materia de los bienes, en los casos que me tocó ver tristemente ahora en pandemia, fue que compraban los terrenos o compraban casas uh -huh. Uh -huh. y así pagaban el, el predial sobre casas que se podrían considerar de bajo nivel y empezaban a construir, a construir, a construir, pero nunca actualizaron uh -huh. las bases prediales, por lo menos que no querían aumentar el importe. Y cuando fallecieron, pues de pronto decía también, oye, mandaban a hacer el avalúo. Y, oye, pero si esto decía que era una casa de un nivel y tú ya tienes tres con alberca y techo, claro. entonces ¿qué onda? O sea, viene otro problema, a actualizar sí, los valores. Y en ese momento hay que actualizarlos. Actualmente la autoridad, en, dependiendo, repito, del lugar donde se encuentren los bienes, ya tiene sistemas vía electrónica donde tú dices, ah, pues yo estoy pagando de predial tanto porque reporté que tengo un piso, pero la verdad es que la casa tiene tres pisos. Bueno, la autoridad, pues, vía internet, ¿no? Google, va, Maps. Y Google Maps. Exactamente. <laughs> va y revisa el bien y dice, no, pues este no tiene un piso, tiene tres. Entonces, le voy a cobrar por lo que le corresponde de predial y solito, sin que te avisen, sin que hayan ido, ¿no? Te llega... Esa, esa modificación para que pagues de acuerdo a lo que te corresponde, conforme a lo que tienes. Ya, si tú quieres ir a aclarar, no, es que no son, ustedes dicen que son tantos metros y son tantos. Bueno, entonces ahí sí ya se programa una inspección para que haya, haya alguien que vaya físicamente a ver cómo está la situación. Pero de entrada, actualmente ya la autoridad está usando medios distintos, ¿no? Para efecto de eh, darse cuenta de cuál es la lo que tienes contra lo que estás diciendo para ver si es real y ver que efectivamente pagues lo que tengas que pagar. Sí. Órale, entonces sí, ¿no? entonces, sí entonces, entonces está bastante. <laughs> sí, entonces también en este sentido creo que es una recomendación que amigos, mientras nos estén viendo, mientras nos estén observando, <laughs> uh, hay que tomar nota y hay que ir y hay que decirle a la autoridad, "Oye, construí dos pisos, tres pisos, tiene tales características, eh, aclarar con la autoridad, porque también nos hemos encontrado que de repente hacen sus visitas sí. de, de esa forma, y, o, y nos inventan, ¿no? Uno no le ha hecho nada, y de repente ya está, tengo balconcito, y tengo alberca. Mármol italiano. Y, y, y uno dice, tengo el eh, vinílica, tengo la misma, yo que viste la casa de al lado, y entonces eh, es más, eh, todavía más sencillo hacerlo en vida. Sí, que claro. Que ya cuando se lo dejamos a alguien, como decía el maestro, pues hay que dejarle una lanita, hay que dejarle una cantidad, porque si no, de repente se enfrenta a esta situación y que nos lleva a otro problema que se va postergando. Claro. Y que claro. Eh, eh, vivo en la casa y digo, bueno, pues yo vivo aquí, eh, eh, tengo el documento y dice, pues soy el, el heredero universal, pues nadie me va a venir a sacar, pero tendremos una certeza jurídica de, claro. de, del inmueble. No, y además... Recordemos, sí, no, o sea, hay otra certeza, así como dije una primera certeza, ¿nos vamos a morir? La segunda certeza es pronto. ¿Y a qué me refiero pronto? No digo mañana pasado, sino algún día nos vamos a morir. Podremos vivir 80, 90 años, pero al final día nos vamos a morir. Pero en, en temas fiscales, también fíjense que el artículo, para que no se les vaya amigos, 261 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta es un artículo súper necesario que tenemos que ubicar. Porque luego también nos llegaron, digo, tristemente todo este tema de la pandemia nos, nos enseñó muchas cosas y más con este tema de fallecimientos, pero de pronto era, oye, yo sí si me previne, ya Ajá. tengo mis servicios funerarios de una cierta calle ahí famosa en este, ahí en el Valle Félix, no, Félix Cuevas. Félix Cuevas y por, por único caso <laughs> me va a subir un Mercedes, nunca más le subí un Mercedes, <laughs> pero ahí sí ya la tengo reservada. Oye, lo voy a poder hacer deducible. Entonces querían, desde el momento que lo compran, sí, dice, ya claro. no puedo ser deducible los 70, 80 mil pesos. Y dices, no, necesitamos cubrir un pequeño requisito. ¿Cuál? Que te mueras. <laughs> Entonces, si no, no te dejar... mueres, no lo puedes deducir. Y aparte, no, la autoridad ni siquiera nos deja deducirlo completo. Por ley de impuesto de la renta, artículo 152, nos señala que solamente va a ser deducible una UMA al año, lo que correspondería como por ahí de 30, 32 mil pesos anuales, lo que podríamos deducir. O sea, que si pagaste un plan de previsión que te costó 80, 90 mil pesos, pues nada más vas a poder deducir 30 y tantos mil pesos. O sea que el estuche permanente no puedo pedir de caoba y que... No, tenga si no, no pides... A... Pero <laughs> Exactamente. No y okay. otra cuestión importante uh -huh. que también comentaba el maestro Abraham es eh, que bueno en el mejor de los casos tengo mi te se, se muere la persona del testamento de acuerdo y deja como heredero a otra persona, ¿no? El mejor de los casos es que esa persona tramite su, su sucesión, pero a veces no pasa de esa manera y qué es lo que hacen las personas ah pues bueno el que heredó pues resulta que pues sí, heredó y jamás hizo absolutamente nada, y también, pues, pasó a mejor vida, ¿verdad? Uy, y entonces, la bronca, también, la y entonces bueno, <laughs> este el otro, pues también dejó testamento, y bueno, pues ya hay otro titular, pero ya trae dos sucesiones arrastrando la sucesión, digamos que de su pariente cercano y la sucesión de quien a su vez le dejó el bien, ¿no? Y resulta que también se muere, ¿no? Bueno, pues ya, para, yeah, qué les, yeah. ¿para qué les hago la historia larga, ¿no? Pero al final del día, la autoridad lo que sí tiene la certeza es que en algún momento, se tarde o temprano, van a cobrar lo que les corresponde. ¿Por qué? Porque si, digamos que llega a, a arreglar todo el tercer adquirente, bueno, pues tiene que arreglar desde la primera hasta la última sucesión para poderse adjudicar el bien. Con la implicación de pagar pues, los impuestos de adquisición acumulados, los derechos de registro, este, etcétera, etcétera. Lo único que ahí, pues bueno, ya el notario le ayuda y dice: No, bueno, pues yo te voy a cobrar como si fuera una sucesión, aunque sean tres, y demás. Pero eh, ojo, o sea, no solo es lo que yo, lo que haya eh, quedado a deber quien falleció. Si atrás había más personas y también fallecieron. Bueno, pues hay que pagar lo que deben absolutamente todos para adjudicarse el bien. Normalmente cuando eso pasa, cuando me lo voy a adjudicar porque lo voy a vender, ya tengo quien me compre, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que pagarlo y ponerlo complete, com completamente al corriente de absolutamente todo lo que, lo que le corresponde. Y bien, es cierto también que pues será la suerte que sean todas sucesiones testamentarias, porque tal vez uno o dos por ahí... Pues no hicieron ni siquiera su testamento, entonces ya se complica aún más y además hay menores de edad o hay incapacitados y entonces sí hay que ir y acudir al juzgado de manera obligatoria. Acuérdense que el tema sucesorio normalmente y lo ordinario es que se tramiten juzgados. Para que se tramite ante notario público es excepción. ¿Cuál es la excepción? La, la que ya les decía y repito es que todos los herederos sean mayores de edad. ¿No? Y que no haya incapacitados y que no haya conflicto entre ellos. Si se cumplen con esos requisitos, entonces la autoridad dice, ok, vamos a descargarle ese trabajo a la autoridad judicial y vamos a entregársela al notario público, porque el notario público solo va a formalizar la voluntad y va a hacer todo el trámite, pero no tienen conflicto de intereses entre las partes y tampoco vamos a llamar al Ministerio Público a vigilar. El tema de los menores de edad. Acuérdense que a los menores de edad, quien, los, quien va a velar por sus intereses es el Ministerio Público. Y el notario no puede hablarle al Ministerio Público para que vaya y acuda a la notaría y diga: Ah, pues fíjate que no, sí tiene, no tiene, no tiene, El único que tiene esa autoridad es el, el juez correspondiente. Entonces, por eso es más o menos como se. Si, se maneja el tema sucesorio para efecto de que no haya conflictos. No se vayan, no se despeguen. Estamos hablando de las obligaciones fiscales después de la muerte. Ahora sí que no se me vayan al panteón. Cuídense, por favor. <laughs> y nos vemos ahorita después de esta pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos platicando el día de hoy de este tema que diríamos, bueno, estamos buscando el lado divertido, el lado no tan, no tan terrible, que bueno, pues... Eh, es referente a las obligaciones fiscales después de la muerte, y ya tenemos algunos comentarios. Tenemos saludos desde Coyoacán, Ciudad de México. La doctora Milla, saludos, maestros. Un tema que puede incomodar a algunos, pero es necesario. Cuando se tiene la cabeza fría es un buen tiempo para las previsiones. Claro, totalmente. Mucho, muy importante. Luego, eh, Juan Carlos, también saludos. Eh, Rose Wisser, saludos. De igual manera. También aquí, María Herrera, ah, felicitaciones aquí a los maestros, muchas gracias. Gracias. Eh, desde, ah, desde Chiapas, la doctora Rosalba, buen día maestros, excelente tema y muy buenas observaciones. Y bueno, pues saludos hasta allá, hasta los rumbos del sureste. Y también aquí... Eh, Ahora sí, algunas preguntas, además de los saludos. Y ya, beña, ya que beña, tenemos beña. aquí a los claro. expertos, eso, ya calentaron, ya dijeron. Exacto. Aunque el tema es para los fríos. <risa> <risa> Pero bueno, aquí está muy caliente el ambiente. Eh, que, que el maestro pidió un... ¿Cómo pidió su bebida? ¿Cómo dijo? Ah, el, el café. El café y más los amigos de Chapas lo saben. El café es como la vida. Amarga. <laughs> y ne negra y amarga. Negra y amarga. Por Así eso el café es. no va con azúcar. El café es solito. Y si es de chapas... Mal Así es. Y en, y en momentos como estos, ¿no? Que en claro. algún momento vamos a estar cafeteando o nos van a estar cafeteando. Exacto. Entonces, bueno, eh, la, la pregunta, ah, preguntas y saludos. Ah, también ah, eh, aquí, bueno, dice el licenciado Luis de loarte Buen día, pregunta. Cuando un contribuyente fallece, pero obtenía ingresos, los beneficiarios deben pagar el impuesto por la obtención. O qué tratamiento se le da. Y yo le agregaría también hay como jiribilla la cuestión de si tenía créditos fiscales o tenía facultades de comprobación. En el momento <laughs> del fallecimiento. No y sí pasó, ¿eh? Estabas sí se pasa. Pandemia, pasa. Y, y estaban auditándolos y, claro. y se enfermaron y se fueron. Primero hay que como los familiares tienen que comprender. Que sí tienen que dar parte a la autoridad fiscal cuando fallecen y en caso de que tuvieran algún tema de pensión, también lo tienen que notificar. Porque de pronto nos encontramos con el caso de que fallecía y decían, oye, pero pues tenía la pensión, tenía esto que estábamos recibiendo claro. o el arrendamiento, el típico de, pues, ¿quién va a dar los recibos para que pues, sigamos cobrando? Y decían, pues, no decimos nada. Y a pesar de que ha fallecido, en el acta de función, no daban, no daban notificación ni a la autoridad sendaria, ni al Seguro Social, ni a nadie. Entonces, también eso es muy peligroso claro. porque están recibiendo un ingreso cuando ya la persona falleció. Entonces, el procedimiento es: tienen que notificar, si no, hasta me los andan acusando de fraude, porque claro. están recibiendo claro. un beneficio del que ya no está. Y con respecto a la pregunta que nos está realizando, mi estimado maestro si sí, gustas sí claro que nos dice que obtenía ingresos y los beneficiarios eh, bueno pues deben de pagar y, pero antes de pasar otra vez a la pregunta en el caso de, de arrendamiento pasa mucho no que se murió y que siguen emitiendo CFDI y siguen utilizando la firma electrónica del fallecido sí, claro. por aquí, eso es que hay que ir aquí así la cuestión precisamente es si yo tenía o tengo inmuebles en arrendamiento tenía inmuebles en el arrendamiento porque yo ya no estoy no yo ya pasé a mejor vida entonces quién se va a encargar de esos inmuebles Después de el que albacea. yo fallezco, el albacea, el albacea, efectivamente. Se supone. ¿no? Y el albacea, pero para que haya un nombramiento, o sea, puede haber el nombramiento de albacea porque yo designé en el testamento un albacea, pero falta que el albacea acepte ese nombramiento y esa aceptación la hace, ya sea en el juzgado o en la notaría, a través de firmar la primera escritura donde acepta el cargo de albacea. A partir de ese momento, él ya puede firmar esos recibos como albacea de la sucesión. Mientras el bien queda adjudicado, ¿de acuerdo? Una vez que queda adjudicado el bien, va a emitir ya unos nuevos recibos la nueva persona que quede como titular de esos derechos. Pero okay. mientras esos derechos no estén adjudicados, el albacés es quien tiene que firmar los recibos todavía como albacea de la sucesión de tal persona. ¿Sí me lo que vamos lo a tener es como tres firmas electrónicas, ¿no? La firma electrónica en algún momento. La firma electrónica del, eh, le llaman el de cuyo, o el sea, que ya se el murió o sea, Luego. El, 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 el que como persona física tiene la el albacea, y luego cuando se haga su modificación para que éste pueda emitir los comprobantes, según el, la, la, una de las fichas de trámite, ¿no? Sí, el está? anexo 1A Ajá, nos señala ¿santo? precisamente de la resolución miscelánea fiscal, nos dice: primero tienes que sacar un cita. tienes que llevar el acta de defunción. Eso sí, amigos, si pasamos por este duro trance, que al final del día es un. Paso hacia otra dimensión. O sea, no, no, no estamos perdiendo a alguien. Es simplemente un camino que está recorriendo más rápido que nosotros. Entonces, Recuerden siempre sacar, y hoy la ventaja que tenemos son actas de función, pero varias, porque todo el mundo pide, claro todo el mm -hmm. mundo pide, todos entonces nadie, nada más una, porque sale muy caro, nada, tienen que sacar mínimo, mínimo, mínimo 8 o 10, porque van a repartirlas como tarjetas de presentación. Hay que ir al SAT, hay que sacar cita para notificarle y decirle, claro. oye, pues ya mm -hmm. se nos fue y hay un cuyos, entonces el Alba es quien va a tomar posesión y va a timbrar, porque cuando se menciona que va a firmar, sí, va claro. a timbrar para que se pase. Sigue cobrando, sino pues a dónde va a salir, en lo que se hace toda la sucesión testamentaria. Y por otro lado, el inquilino, ¿qué hace? ¿A quién le paga? Porque a lo mejor claro. hay veces que no tiene, eh, eh, pues no tiene claro, o, o llega y se ostenta el primo del tío y dice, ya se murió, pero deposítame a mí. ¿Funcionará claro. esto de los billetes de depósito y consignar o, Sale muy o, caro y es, muy, es un proceso muy complicado. O sea, porque tienen que ir a los juzgados, tienen que claro. comprar su billete. Sí, tipo. claro, pero al final, bueno, si de pronto uh -huh, fallece alguien y nadie lo conocía, ah, bueno. y... De pronto, nadie viene a cobrarme y ya pasan dos, tres mensualidades y no me han cobrado. Y a mí me preocupa porque yo soy una persona responsable de mis obligaciones, como debe de ser todo mundo, ¿verdad? Claro, siempre en México eso pasa. Sí, sí, yo, sí, yo no he visto excepciones. Eso eso, yo siempre se me acerca y me un Yo soy muy responsable de eso y nadie. Na yo no con conozco su sucesión ni sé si dejó testamento o no dejó testamento. Entonces, yo creo que ahí sí aplica completamente, pues ir, y depositar la renta a través de un billete de depósito, pues en un juzgado, ¿no? Cuando aparezca la persona dirá, tus rentas están depositadas en el juzgado tal y allá vete a pelear con ellos, porque ya a mí ya no me van a poder decir absolutamente nada, ¿sí me explico? Sí, entonces en ese sentido también tenerlo presente y también a veces por el efecto de la deducibilidad, ¿no? Porque es bueno, pues yo tengo un compromiso de pago. Y uno, acredito mi pago y segundo, pues para hacerlo deducible. Y cuando eh, anote claro. el método de pago, pues que le voy a anotar billete sí. de depósito. Claro, Entonces verdad. seguirá siendo deducible, sí, porque está depositado. Y, y normalmente no, no nada más depositado, sino también consignado. Entonces claro. nuestros amigos deben de tener presente que no nada más es ir y solicitar el billete de depósito al día de hoy en Bansefi. O en la institución que se designe en, en el momento que nos vayan a ver ustedes, sino que también hagan ese trámite de la consignación para que entonces al, al juzgado donde se vaya a designar, entonces la sucesión pueda ir a sí. reclamar. El, el cobro. Momento, momento, ¿no? Así es. Un caso que me enteré ahí en Sudamérica, por supuesto. Ah, no, okay, no aquí, aquí lejos, de, lejos. Esos, de esos casos raros, pero la persona falleció y como bien señala el maestro, uh -huh. no hubo quien fuera a cobrar. Uh -huh. Yo creo que era sola, no sé qué pasó. Ya nadie fue. Nadie se presentó, entonces, las claro. personas que estaban rentando dijeron, bueno, vamos a dejar billete de depósito, vamos a esperar a que alguien llegue, pero la sorpresa fue que ya nadie gana. Sí, y pasaron es que... los años y nadie gana. Entonces puede haber hasta un juicio en el que pueda acreditarse, si y después creo que de cinco años o diez, claro. donde hasta se pueden acreditar la propiedad. Claro. ¿no? una prescripción. Sí, y, pero bueno, es, es un tema distinto. O sea, sí, claro, pues, sí. El tema de los bienes tema. de la sucesión. Cuando la sucesión es intestamentaria y la persona que falleció no dejó testamento y nadie se presentó a reclamar y digamos que no aparecieron familiares, que no, apare que no apareció nadie, aquí en México se, a se adjudica a la beneficencia pública, ¿no? Que termina siendo, si no mal recuerdo, el DIF, ¿no? Cuando no hay nadie, cuando no aparece nadie. Eh, el DIF es el que resulta, pues, el beneficiario el de, de esos bienes, ¿no? Si no hubo mm. nadie en que reclamar. Por eso es tan importante, insistimos, ¿no? En hacer un testamento para que claro. todo. Eh, fluya como debe de ser y no entremos a ese tipo de complicaciones. Porque hay necesidades, hay padecimientos por parte de los familiares, de la gente cercana y que al final del día también. Y creo que es importante regularizar esa parte de, 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 de en su caso, un poquito de, de familia, y, pero eh, dejando claro. el, el testamento, ¿no? Claro. Que eso va claro. a, a coadyuvar a, a. Otra cosa importante también dentro de los testamentos, al menos aquí en México, por ejemplo, hay países donde yo le heredo todo a mi mascota que es. Mi perro <laughs> o mi gato. Es que hay países donde sí no, se puede. Si se con, sí, claro. ¿no? Sí. Le dejo todo a mi. Aquí en México, todavía no. Desde <laughs> mi punto de vista, afortunadamente, todavía no. Pero aunque lo hicieran, siempre corre primero la esposa, los hijos. No, no, no. Es que esa ah, es la diferencia dice, cuando dejo tema. testamento y cuando no dejo testamento. Porque si la yo, idea es si dejar la yo dejo testamento, aunque yo esté casado, tenga hijos, pues yo le. Si yo quiero, pues le voy a dejar todo a. Abraham Levy, ¿no? Entonces, <laughs> y, 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 esposa, y van a poder ¿eh? reclamar, se van a poder enojar, van a poder, a poder decir, no, pues es que yo tenía, pues sí, pero aquí la persona que falleció envía testamento, le dejó todos sus bienes a Abraham Levy. Una cosa diferente, y sí hay que distinguirla, es el tema del derecho de los alimentos, ¿no? Si esa persona este, tenía... Eh, deudas nores? alimentarias, es decir, uh -huh. tenía hijos menores de edad y demás. Bueno, eso sí se puede descontar de, de ese tema, pero salvando esa situación, pues yo le dejé todo a Abraham, no le dejé a mi esposa, no le dejé a mis hijos, nada, ¿no? Eso es lo común. La realidad es que lo, lo más ordinario es que en el testamento pues asignen a su esposa y a su falta a sus hijos. Otra cuestión importante del testamento también es que, eh, pues la vida, Ojalá toda fuera una vida natural en el sentido de que fuéramos muriendo con formalidad, mm. pero sabemos que la realidad no es esa. Yo pongo de testamento a un hijo, inclusive a un nieto, y pues resulta que esa persona le toca irse antes que a mí, y yo sigo aquí. Entonces, por eso siempre en el testamento, como mínimo, hay que poner el heredero, por lo menos unos herederos sustitutos, ¿no? Hay que poner un albacea, un albacea sustituto, y cuando tengo me hijos menores de edad, la ley también me da la posibilidad de yo nombrar en el testamento, por lo menos para los bienes de la sucesión, un tutor y un curador. ¿De acuerdo? Es lo menos en lo que hay que pensar, para que lo vayan pensando todos nuestros amigos que nos escuchan, eh, que hay que poner en el testamento. Normalmente eh, en la notaría lo que hacemos es primero darles un cuestionario para que llenen toda esa situación y explicarles, pues, todo lo relacionado al testamento. Ya que lo llenan y demás, bueno, entonces ya elaboramos el testamento y ya se les cita a firma para que no estén dando tantas vueltas y diciendo, oye, es que ahora no le entiendo a esto. Y después le leyeron más, más adelante, ah, no, pero es que yo no entendía ahora mm -hmm. qué es esto. Entonces, bueno, nos tomamos el tiempo de hacer todo eso para que. Eh, proyectemos, digámoslo, de alguna manera a su testamento y al final lo puedan firmar ya con todas sus dudas resueltas y no tienen que quedarse con ninguna duda. Siempre, y pues para eso estamos, efectivamente, ¿no? Para contestarles. Y aclararles todas las posibles dudas que pudieran tener. Así ¿no? es, amigos. Recuerden que aquí están nuestros expertos. Ya anotaron sus nombres: el maestro Miguel Ángel Hernández Yescas, el maestro y licenciado en Derecho, Coutemoc Mendoza. Entonces, bueno, pues ahí tienen sus redes sociales, ahí los pueden encontrar. Y recuerden también en la facultad la asistencia gratuita se pueden acercar. Y bueno, pues aquí los expertos les van a orientar porque tiene la implicación fiscal, porque claro. ahorita fue la adjudicación. Ahorita nos comentó el maestro en el sentido del, de, de los impuestos por los, los, los traslativos de dominio. Correcto, así correcto. es. Pero hay muchos más porque los que reciben sí. a lo mejor reciben acciones. Sí, claro, eso. No, los y, traslativos y, de y, dominio no. son solo por lo que hace a los bienes inmuebles, pero uh -huh. precisamente están dejando acciones, partes sociales, este uh -huh. infinidad de bienes diversos a los bienes inmuebles. Yo solo abordaba el tema de los bienes inmuebles, pero recuerden que no son los únicos y que hay muchos otros bienes uh -huh. que pues también hay que este... Darles pues, certeza. Eh, darle certeza y pues también que generan contribuciones al final del día de acuerdo a las ganancias, pero bueno, de esa parte, eh, dejo a los expertos <laughs> para que platiquen oh, de ello. Sí. Y es que en muchas ocasiones nos señalan, pero ¿qué puedo dejar? No tengo una casa, no tengo un departamento. Sin embargo, al paso del tiempo, lo que has ganado han sido un pequeño patrimonio, mucho claro. o poco, pero tienes un patrimonio. Les digo a mis alumnos cuando estamos dando clase, aún tu Xbox... Pues es un patrimonio tuyo, tu super celular es un patrimonio tuyo. Entonces, tu gato, ¿quién se va a quedar encargado del gato, por ejemplo? Entonces, es necesario siempre ubicar que a pesar de que no puedas tener un bien inmueble, sí es recomendable dejar tu testamento. Por otro lado, también la necesidad de que en un momento dado debemos de observar, dejarlo todo el tema para efectos de tus obligaciones fiscales. Y hablamos de una regularización. Si estamos hablando de bienes inmuebles, pues ya hablamos de que como recomendación tengas regularizada todo el bien inmueble, desde los pagos de los impuestos, derechos y aprovechamientos que pueda tener ese bien inmueble. Y cuando hablamos en materia fiscal, como era parte también de la pregunta que nos estaban haciendo, oye, tengo multas, tengo créditos fiscales. Bueno, la albacea cuando toma posesión, si hay un tema de bienes, entonces estos se hacen efectivos para que pague precisamente y hagan flujo hacia el pago de las contribuciones que quedaron pendientes. Es muy importante tener por eso entonces actualizado tu esquema de obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque luego hay contribuyentes que tienen todos los regímenes fiscales, como si fueran tarjetas de presentación, y están los de honorarios en claro. arrendamiento, en sueldos, en dividendos, y cuando les preguntas, ¿y realmente de cuál percibes? No, pues este, nada más de sueldos. Entonces, aquí tienes todos los demás. Lo único que te pueden generar es un crédito fiscal que te va a llevar a un tema y hasta de un pago de una multa. Por lo tanto, también, amigos, la recomendación, y hoy recuerda, inteligencia artificial que está utilizando el SAT nos está checando muy bien en todo lo que emitimos e información que tenemos, que generamos todos los días. Entonces, otra de las recomendaciones es regularízate fiscalmente, en vida, como decía aquella vieja poetisa, en vida, hermano, en vida. ¿Por qué? Porque que va a ser mucho más fácil una regular una regularización a que cuando ya nos fuimos o sea entrar claro. desde ubicar contraseñas ubicar la cieg ir a hacer todos los trámites pues mejor hacerlos desde estando en vida aunque le inviertas pero ya no dejas problemas exactamente no dejamos problemas y bueno pues vamos con todas preguntas y saludos El, ah la licenciada erika lópez que nos está escuchando nos está viendo desde fort worth texas entonces está hasta Wow, allá, muchas hasta gracias allá. Saludos, allá. Sí. Saludos. Eh, también eh, eh, gracias por enterarnos de esta información tan valiosa y bueno pues ahorita que, que, que apareció Sal Goodman por ahí pues nos recuerda un poquito de la idea de, 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 de lavado, ¿no? Si van a tener que presentar claro. alguna, ya el muertito pues ya no va a lavar, ya le hicieron polvito, ya lo enterraron, ya todo, pero el que recibe va a tener que presentar, bueno. Él o, o la notaría o el juzgado tendrán que presentar algún aviso en materia de lavado. Claro. Pues sí, o sea, sí. sí. donde nos demos de sí, alta, claro. tenemos que darnos de baja. Sí, y Entonces, acuérdense que, bueno, la notaría en materia de. Eh, para hacer el nombre corto, ley antilavado, que no es el nombre correcto, ¿no? El nombre es mucho más largo, pero. La sigla de la Fior, es, que ya, creo que sea. Llamémosle <laughs> ley antilavado, <laughs> este, pues va a presentar avisos, ¿no? De acuerdo a la cuantía, va a presentar avisos siempre que tenga operaciones inmobiliarias para efecto de. Pues darle la facilidad a la, a la autoridad de este, hacer lo que le corresponda. Además de firmar la escritura, firman anexos donde viene toda la información de que la autoridad necesita para determinar si es alguien que tiene que fiscalizar en tema de lavado o no, etcétera, etcétera. Me explico. No es como antes. Actualmente, pues firmamos muchos documentos, ¿no? Ant, anteriormente firmábamos solo la escritura, pero bueno, los tiempos van cambiando y hoy por hoy, pues además de firmar la escritura de la adjudicación en este caso, pues firmamos... Eh, el formato de la ley antilavado entre otras cosas ¿Sí entonces la parte eh, eh, es impuesto sobre la renta, todo el, el código civil y bueno pues la ley antilavado también la vamos a tener ahí claro. presente y, y sobre todo si hay generación de ingresos que ya fueron devengados, el tema del cobro por eso es importante la sucesión claro. porque si se quedaron pendientes pues alguien tiene derecho a ese cobro ya sea en sueldos y salarios o en otras actividades empresariales honorarios, arrendamientos y ahora recuerden, pues podemos estar lo mismo en régimen simplificado de confianza, que a lo mejor en régimen de incorporación fiscal, o régimen general, o plataformas tecnológicas. Entonces, en cualquiera de los cuatro regímenes fiscales que nos encontremos, pues no hay nada como tener actualizada nuestra constancia de situación fiscal, nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, nuestra contraseña y nuestra fiel. Cuatro documentos que tenemos que tener así en un expediente para cualquier cosa. En ese expediente, claro. junto con los demás documentos, contratos, Man, y ya todo va a ser una chivera. <laughs> Hay una Así ventaja una que chivera, ahorita ¿no? es en digital, entonces de repente podemos, empe eh, algunos empezarlos a a recabar, a tenerlos ahí claro. a la mano y pues dárselos a conocer. No, no es un, eh, aunque es un tema difícil, uh, hay que dárselo a conocer a los cercanos, a los sí. interesados, a la familia. Algunos dicen no, es que ya me dejó fuera del testamento o de, ¿De pronto no al contador propia, también, también o al ah, abogado. Es una ¿no? Responsabilidad sí, porque, porque es importante. Y como Es bien no... feo porque luego ni le avisan a la esposa y van con mm. uno. Oye, tú que eras el contador, sabes dónde está claro. todo. Sí, hombre, pues sí. Hombre, híjoles, pues, sí, sí, sí pero... y hay veces que lamentablemente sí. Por, y, y no lo ven por una cuestión de falta de confianza, sino claro. porque es el experto, es el asesor y es el que conoce más de la materia y en corto nos puede ayudar mucho claro. más rápido. Entonces, eh, veámoslo así, sobre todo en el momento difícil, que cuando llega, pues está el dolor, está, por ejemplo, no pedimos la factura de la, de la caja, ¿no? O sea, el, el fallecido sí. pues ya se murió y no, no puede deducirla. <laughs> Exactamente. Y los que se quedan dicen: bueno, dejó la lana, dejó 10, 20, 30, 50 mil pesos, pero. ¿Pido la factura o no pido la factura? Y luego, ¿cómo la voy a aplicar? Que en ese sentido tenemos una pregunta de José Raúl: dice: Buen día, contadores, y algún un poquito ya ahondó el, el maestro en el tema, pero uh -huh. dice, contadores, y aquí, eh, abogados, saludos. Un contribuyente persona física con obligación de presentar declaración anual por cuenta propia fallece. Ya se debe designar el albacea, ya habíamos quedado que sí, pero este albacea. ¿Debe protocolizar ante notario? También habíamos quedado que sí, pero ¿debe presentar la declaración? Tiene que cumplir con las obligaciones que quedaron pendientes. Por eso es muy importante tener actualizada tu guía de obligaciones con tu constancia de situación fiscal. Porque no los no, sueldos y salarios, que claro. pues, te hacen la retención, se devengó el salario, y, y si tuviste algún plan de previsión social implementado por la empresa, se le entregará a quien hayas dejado como beneficiarios. Pero cuando hablamos en materia de arrendamiento, de actividad empresarial, de sí honorarios, donde si sí hay obligaciones que se tienen que seguir presentando o que se deben de haber cumplido, pues ahí es donde entra el albacea para claro. definir hasta dónde se llegó los créditos que, que se generaron, los impuestos que se pudieron haber cubierto para que pueda descansar en paz. Okay. Mucha gente no lo hace. ¿eh? También hay mucha gente que ya no deja de actuar y ahí se queda. Entonces, no dan de baja a la persona fallecida, al cuyus, y eso también es un problema, ¿eh? porque se siguen generando multas, actuaciones y recados, y al final dicen, pues, ay, que pase el tiempo y a ver qué pasa. Ok, bueno, claro. y eh, también tenemos por ahí otras eh, dos preguntas. Ah, preguntas y más saludos, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por estar viendo. El, eh, también, ah, bueno, pues está todo lo que la maestra Noemí Martínez, es que nos está viendo, muchas gracias. Y también por aquí, saludos, eh, Silvi. De, eh, del grupo de informática fiscal que nos dice algo que nos puedan mencionar sobre los empleados de gobierno que si van a tener alguna cuestión tienen que dejar sus beneficiarios o hacen su ah, claro, actualización claro sí entonces, y también es sí. muy importante si tienen créditos, eh, aguas. Aquí los contratos en materia de tarjetas de crédito hay uh -huh. cláusulas que te, es lo hay que revisar los contratos, pero hay deudas que si no tienes un eh, deudor solidario, uh -huh. la deuda se cancela. Oye que la utilicé y me quedé con 50 mil pesos en la tarjeta y qué va claro. a pasar? Pues lee el contrato claro. y ve si hay un deudor solidario. Si no hay deudor solidario, pues se cancela. Presentas claro. el acta de función. Por eso muchos actas. Sí. Hay que ir con todos porque la gente tiene miedo y se tiene miedo por no conocer las cosas, uh -huh. por, de, por por desconocimiento claro. y eso deja vivir muchos problemas. Y, y lo que sí. implica también que te interrumpa, pero lo que implica de pronto. Las personas están acostumbradas a decir, bueno, pues hay que hacer tu testamento. ¿Cuándo? No, pues, pues después, ya cuando tenga unos 60 <laughs> o 70 años, que ya sienta que ya. No, el testamento, la verdad es que la recomendación es hacerlo, inmediatamente adquiera yo algún bien. ¿No? Desde ese momento es importante ya hacer su testamento, ¿de acuerdo? ¿No? Incluso sí. en ese sentido, ahorita que decían de, los, de, de gobierno, por ejemplo, los créditos del Fobiste o los que su crédito del Claro, que, Infonavit. Del Infonavit. Claro. Sí, que es normalmente supuesto. ese tipo de créditos tienen un seguro, ¿no? Y el seguro se hace cargo, si fallece la persona, de pagarlo, ¿no? Y ya el heredero lo recibe libre de, de ese tipo de contribuciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el seguro entra y se hace cargo. Pero si de pronto yo no tenía... Yo le dije a Abraham, oye, préstame este cien mil pesos y este con un eh, pagaré. Con un pagaré y te voy a pagar tanto de rendimientos mensualmente, ¿no? Y si me muero, pues mis herederos te, te pagarán lo que corresponda. ¿Me explico? Entonces ahí, aunque yo fallezca, pues yo mismo dispuse. Que, pues el crédito seguía, ¿no? Y que hay que seguir pagando. Cuando es con, con instituciones de bancarias o con instituciones de vivienda, como lo es el Infonavit, el Fobiste, otras instituciones, como por ejemplo el Seguro Social, que tiene su propia institución, eh, la Comisión Federal de Electricidad y, y, y cuestiones de ese tipo, pues bueno, normalmente se contratan seguros para que por lo menos se vaya tranquilo, ¿no? De que no dejó esa deuda. Por lo menos, pero cuando son con personas diversas, cuando son con particulares, ahí sí hay que tener cuidado porque puede ser que esas deudas pues sigan estando vigentes aunque la persona haya fallecido. Sí, por eso hasta es importante. Voy a pedir un crédito hipotecario, ¿cómo lo vas a pedir? Luego nos nos piden asesorías a nuestros amigos abogados, a nosotros como contadores, porque dicen, oye, yo quiero tal casa, pero voy a tener que ir con mi esposa y vamos a ir los dos a pedir el crédito. Pero no se preguntan qué pasa si falleces. Ahí, ahí es diferente, porque como tienes una persona con la que fuiste juntos para pedirlo y los dos están como responsables, pues a falta uno va el otro. Pero ¿qué pasa cuando tú vas solo? Cuando tú dices, con mí me alcanza y yo alcanzo a sacar el crédito y yo solo voy, ahí entran los seguros. Por eso claro. la necesidad de visitar. Las empresas de tarjetas de crédito, los créditos, ya sea Foviste, Infonavit, para efectos de poder ubicar y por eso la regularización, tener todos tus contratos para que al momento puedas saber qué dispone. Wow. No, pues sí, hay muchísimo que preparar. Y aquí una pregunta rapidísima que ya, ya había quedado por ahí avanzada, pero tiene una puntualización. Dice Julio Domínguez: ¿Es requisito indispensable que el bien inmueble esté escriturado para que sea susceptible de dejarlo vía testamento? Este. No. No, no es, no es indispensable, pero va a tener que escriturarlo la persona. O sea, al final del día, eh, acuérdense que nuestra legislación eh, dice, ok, tú para tener el bien inmueble, pues lo tienes que tener escriturado. Si tú lo firmas en contrato privado, resulta que, bueno, pues eso surte efecto nada más entre quien lo compró y lo vendió y no a terceros. Entonces, de pronto llega alguien más y dice, oye, pues este... Salte de aquí porque este pues es mi inmueble, ¿no? No sé qué haces tú aquí. ¿Sí me explico? Entonces, por eso sí es importante completamente, pues manejar todo a través del notario. Si se da el caso como el planteamiento que nos acabas de hacer, pues bueno, sí tiene el bien, pero le falta la formalidad de elevarlo a escritura pública y cosa importante, la escritura pública lleva, llega a inscribirse en el registro público correspondiente y es hasta ese momento que todos los demás, todos los terceros por decirlo de alguna manera, ¿no? Se enteran de que ese bien efectivamente es de esa persona. Entonces, aquí en México por lo menos sí es muy importante y muy trascendente que los inmuebles aparezcan debidamente escriturados para evitar todo ese tipo de complicaciones que se pueden dar derivado de que pues aunque esté escriturado, pero no tuve el dinero y ahí después lo hago, bueno, este tiene sus implicaciones bastante serias si no lo hacemos. Ok. Y bueno, pues queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Agradecemos muchísimo su participación, su audiencia, el favor de estar con nosotros acompañándonos con este tema que bueno pues nos podemos escapar de todo excepto de dos cosas la muerte y los impuestos y bueno pues los esperamos sí así es eh, eh, sí haciendo esa cita y bueno pues Franklin sabio exactamente y bueno pues en eh, la, la, la próxima emisión los esperamos con otro tema que va a estar también eh, de, de, a fuerte estímulos fiscales a la inversión en el corredor interoceánico que bueno, pues ahí para que lo tengan presente. Y recuerden cuidar su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan un excelente día.